Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿sí se me escucha? Hola, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Bienvenida. Muchas gracias, Lic. ¿No ha llovido por ahí? Y pues no, solo el calor alborotado. Ay, ya. No, aquí sí llovió bien fuerte. Toda la tarde. O la mayor parte de la tarde. Buenas noches, Norma. Bienvenida. Vamos a ver. Vamos a mandar el mensajito a los compañeros que ya estamos por acá para que se vayan conectando. Bye. Listo. Ah, sí, Lore, ha llovido fuerte. Aquí en Tecla llovió bien fuerte. Me agarró en la calle la primera. Como tres tormentas cayeron. Una después de la otra, así de fuerte. Buenas noches, Carla. Bienvenida. Sí. ¿Cómo vamos en la plataforma? Buenas noches, Saúl, bienvenido. Buenas noches, Lee, ya operativo. Buenas noches, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, aquí llegando a trabajar, mira. Ah, vaya, qué bueno que ya llegó. Ya puede descansar. Descansar no creo. Bueno, o sea, pero está tranquilo, pues. Eso sí, los tráficos en la calle son horribles a esta hora. Créame que a las 6:30 salí y está horrible. Y Pero siempre después de tormenta se hace más tráfico. No sé por qué, pero se hace más tráfico. sí, yo paso todos los días ahí por Navarra en la mañana y en la tarde y siempre está horrible. Y eso que Sí, y sí. en la mañana entro a las 5:45, entro y me tengo que ir a las 5, a esa hora sí no hay mucho tráfico. Pero ahorita que vengo, sí, está bien feo. Sí, a las 5 todavía no hay tan complicado, pero ahí sí es tremendo ese paso. Horrible, horrible. Sí, lo entiendo. No, Pero ya gracias a estamos Dios. aquí. Cabal. Gracias a Dios ya están por ahí Ya y estamos aquí. igual. No nos toca ir más lejos todavía, así que empecemos y hay que se vayan incorporando los compañeros. Buenas noches, ya. Vamos, pues, que hoy nos toca, hoy, este día, damos inicio a la sesión 11, es decir, la segunda parte de nuestro módulo de Excel intermedio. Al día de ayer llegamos a la sesión 10, que era mitad de módulo y tiene un evaluado que realizar de mitad de módulo. Hágalo, ¿ok? ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo, la toma de asistencia, el desarrollo de la sesión y el cierre. Veamos, ¿cuál es el contenido? La validación de datos. Y vamos a ver los tipos de validación, cómo aplicarla y la eliminación de
La validación de datos. De acuerdo, Carla, pero con mucho cuidado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar las restricciones para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validaciones de datos mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, tenemos dos conceptos acá sobre las validaciones de datos. Uno de ellos es que se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Esto también ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. ¿Qué quiere decir? Usted ya ha llenado formularios en línea, ¿verdad? Y en esos formularios en línea, de pronto ya solo le va desplegando el listado para la información que quiere agregar. Por ejemplo, el año de nacimiento, usted le da clic y ya selecciona 1900 ayer, o le pone 2005, el dato que sea, y ya lo está dando el programa. O también cuando le dice seleccione el departamento, entonces usted viene, le da clic, le despliega una lista y marca San Vicente, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos hacer eso mismo en Excel cuando compartimos una base de datos con otras personas y queremos que la información sea lo más leal posible. ¿En qué sentido también? Por ejemplo, cuando en nuestra base de datos tenemos que agregar nombres en inglés, palabras en inglés o en cualquier otro idioma que no podemos traducir, que así como se escribe, así lo debemos tener en nuestra base. ¿Como qué ejemplo? Ah, recuerda el banco Scotiabank. Si le pregunto, ¿cómo se escribía? Puede de que alguien me diga, ah, mire, yo lo escribía con TH, Scotiabank. Ah, no, yo solo lo ponía con una T. O yo le ponía ES y yo, no, solo S. Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos al momento de querer realizar un proceso en una base de datos, porque ya no voy a tener la información como se debe. Por ejemplo, cuando de Zoom yo salgo el reporte de asistencia, si usted al inicio tenía un nombre y después le puso otro, ahí me van a aparecer los dos nombres que usted le puso. Entonces yo tengo que ver de poner el mismo nombre en todo para poder sacar el reporte, porque si no me van a aparecer dos personas diferentes. Y lo que no es así, ¿verdad? Entonces tenemos siete tipos de validación. El de número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizado. El número entero es cuando necesitamos introducir datos numéricos, pero sin decimal, sin fracción ni nada. Poner un 5, 10, 1000, pero sin punto ni nada. Y el decimal cubre esa parte. Cuando yo quiero ocupar un 5.5, un 9.8, etc. La lista es el que le comentaba que nosotros le damos ya las opciones al usuario para que solo le dé clic y seleccione la que corresponde. Podemos modificarlo fecha, hora, que pueda introducir solamente una fecha en específico o a partir de una fecha o antes de esa fecha, al igual que la hora. La longitud de texto se viene pareciendo al Twitter. En el Twitter usted tiene hasta 250 caracteres, creo, para escribir. Y ahora que ya le da el hilo y va escribiendo más, pero puede limitar la cantidad de texto a introducir en una celda, me va a decir usted, ¿y eso para qué me va a servir? Ah, lo que pasa es que entre menos espacio tenemos para redactar, pensamos más lo que vamos a escribir. Entonces, eso nos ayuda a tratar de ser un poco más claros y específicos. ¿Cómo vamos a aplicar la validación? Primero debemos seleccionar la celda donde se aplicará la validación.
Luego vamos a la ficha datos, clic en validación de datos que está en el grupo herramientas de datos y por último configurar la validación de acuerdo a lo requerido, de acuerdo a lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces mire ficha datos y ahí está herramientas de datos, validación. Esos son los pasos que vamos a seguir para crear una validación. Entonces, abra el archivo, por favor. Y yo tomo la asistencia. Ahí está. Ese es el archivo. Y recuerde, por favor, nombre completo en su dispositivo, nombre completo y contestar con el micrófono o en el chat. Brian Anderson Rogel Guerra. Presente. Listo. Carlos Eduardo Laguán Laguán. Presente. Muy bien. Daniel Albert Adalberto Coto Rodríguez. Presente. Bien. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Listo. Doris Raquel Hernández González. No. Edwin Alberto Pérez Lue. No. Erika Yesenia Gómez Herón. Presente. Listo. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Ahí está, ahí está. Ya le iba a poner que no. Iván Wilfredo Guevara Leiva. Se me pierde el micrófono, lo siento, Lidia. No, no tenga pena. Iván. Todavía no. Ok. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Carla Patricia Arévalo Díaz. Presente. Muy bien. Lorena Noemí Torres García. Presente. Ok. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Listo. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González. Presente. Listo. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Rubén Antonio Argueta Vázquez. No. Ruth Noemí Hernández Crespín. Presente. Listo. Saúl Alberto Monterrosa. Presente. Listo. Y Jacqueline Ivonne Cerón Aguilar. Ahorita le pongo su asistencia, Mercedes. Ok, entonces, Jacqueline Ivonne, no. Rubén Antonio, tampoco. Joaquín Eduardo Mejía, Iván Wilfredo Guevara Leiva, Edwin Alberto Pérez Lue y Doris Raquel Hernández González. ¿No? Ok.
Entonces continuemos. Vamos a ver. Ya que... Bien. Solo contesto acá. Hijo de chica. Responder. Ok. Bien, empecemos. La validación de datos, como les comentaba, permite que evitemos la inserción de datos erróneos, como así. Por ejemplo, la palabra Excel a veces se nos puede pasar y solo escribimos así. Y después lo escribo así. O después le doy un espacio. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos son diferentes y yo necesito que todos sean iguales. Entonces, vamos a marcar de la D4 a la D8. Seleccione de la D4 a la D8. Y vamos a ir ficha datos. Y vamos a buscar la opción validación de datos. Ya está. Tiene que cargarle este cuadro. Sí, le cargó, ya lo encontramos. Ya le... Ok. Entonces acá donde dice permitir, le vamos a decir lista. Y en el origen vamos a marcar acá. De la A11 a la A13. Luego, aquí no le dé usted aceptar, yo le voy a dar aceptar, pero porque quiero que vea qué es lo que sucede. Mire, aceptar. Entonces, yo tengo el listado. Esto es lo que estamos buscando ahorita. Entonces, voy a regresar al cuadro. Acá. Vamos a darle clic en mensaje de entrada. Estas son las tres condiciones que debemos llenar para crear nuestra validación de datos. Entonces venimos acá y en el título vamos a ponerle, por ejemplo, lista de módulos. Ok, lista de módulos. Y en el mensaje de entrada le vamos a poner... Debes seleccionar un módulo de la lista. Todavía no le dé aceptar. Yo le voy a dar porque quiero mostrarle qué sucede. Aceptar. Entonces, mire, en cada celda me aparece este mensaje. Es lo que acabamos de agregar. Ojo, ese cuadro, ay, que me hace estorbo y lo voy a mover de lugar. Si usted lo mueve de lugar hacia donde lo lleve, ahí le va a aparecer siempre. Es un error de la Matrix. Ah, esa mentira.
Es algo involuntario de Excel que si usted no quiere que le aparezca este mensaje, pues simplemente en la validación no lo pone. ¿Ok? Luego del mensaje de entrada vamos a ir al mensaje de error. En el título le vamos a poner, pero espérame que debo tener marcado todo. Acá vamos a poner módulo no encontrado. Y en el mensaje le vamos a poner debe seleccionar un módulo de la lista autorizada. Autorizada. Punto. Ya está. Cuando ya tenga completo su cuadro, entonces usted le da clic en aceptar y entonces ya puede venir y trabajar. Si yo escribo mal, mire. Debe seleccionar un módulo de la lista autorizada. Módulo no encontrado. Entonces yo lo voy a reintentar. Puedo borrar lo que escribí y marcar el que corresponde. ¿Ya? ¿Le ha funcionado? ¿Probó ingresar información no correcta? Bien, y le mandó el mensaje. Sí. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos al siguiente. Dice, las notas deben ser entre 2 y 10. Acá vamos a marcar de la E4 a la F8. Y vamos otra vez a validación. Regresamos. Vamos a partir desde la configuración. ¿Qué vamos a permitir? Pregunto yo. Si son calificaciones, vamos a validar números enteros o decimales. 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 Correcto. ¿Por qué decimales? Porque tenemos que puede sacarse un 9.5, un 8.75, un cualquier valor con decimal. Entonces, ¿cuál será nuestro valor mínimo?
Dos. Dos. Perfecto. ¿Y el valor máximo? 10. Muy bien, entonces ponemos ahí 10. Esa es nuestra validación, nuestra configuración. Luego, el mensaje de entrada. Este puede ser opcional, como podemos o no podemos agregarlo. Todo va a depender del usuario, de la persona a quien usted le comparta la base. Y el mensaje de error, este sí siempre lo vamos a poner. Vamos a ver que hay tres estilos de mensaje de error. El primero, alto. El siguiente es advertencia. Y el último, información. Advertencia e información. Le va a mandar el mensaje que se equivocó, pero lo deja poner el dato incorrecto. Entonces, ¿para qué voy a validar si puedo escribir cualquier dato? Entonces, mejor le dejamos alto y eso lo que hace es que no lo deja avanzar, a menos que escriba o seleccione el dato correspondiente. Entonces, en el título, nota no válida. En el mensaje de error, le vamos a decir la nota no debe, dígame, Héctor. Y licenciada, una consulta, y eso siempre se hace a través de ese, digámosle, de esa ventana. No es así como los otros comandos. La validación, Ajá. sí, solo así, por medio de esta, por este cuadro. Ah, ok. Gracias. Pero para que las otras son funciones, y esas sí las puede trabajar en la celda, pero esta tiene que entrar al cuadro. Usted puede omitir el mensaje de entrada, puede omitir el mensaje de error, pero si no le pone un mensaje de error, el usuario no va a saber en qué está fallando. Por eso es importante esta información. Cuando ya lo tenga, da aceptar. Y listo, puede agregar valores. Por ejemplo, si usted le pone uno, no se puede. Tiene que ser dos. Y si le pongo 11, tampoco se puede. Si le puedo poner 10, que tiene 9.75, también se puede. 6, sí. Todos estos valores sí se pueden poner. El único que no se puede poner es menos de 2 y más de 10, tanto en esta como en la nota 2. ¿Ok? Agregue esos números. Al agregar esos valores no le debe dar error, pero también pruébelo, pruébelo, ¿verdad? Si le funcionó. Chile. Ok, entonces
Para el promedio y estado no hay ninguna validación. Aquí el promedio es obtener el promedio de ambas calificaciones, ¿verdad? Eso haremos. Y el estado dice que está aprobado si la nota es mayor o igual de 8. ¿Qué función vamos a ocupar aquí? Bien, Erika. ¿Qué función vamos a ocupar para saber si está aprobado o reprobado? Un sí condicional. Así es, un sí. Entonces va a venir usted y le va a decir igual sí. Promedio es mayor o igual de 8, entonces está aprobado. Caso contrario, reprobado. Ok. Con este no me entretengo mucho. La función sí, ya la podemos ocupar. Así que presionamos y solo hay un reprobado, ¿cierto? Hágalo. Puede poner la fórmula otra vez, Rick, por favor. Ahí. Tratemos de hacerla, ¿verdad? Ahorita se la pongo para. Es que no me dio. Ahí está, mire. Recuerde que si en su máquina tiene comas, tiene que ocupar coma. Si no, punto y coma. Eso es muy importante. Esa es una pieza clave al momento de trabajar las funciones o fórmulas también. Voy a decir medio lic. Ya, ok. Los Bien. demás. Ya lo tenemos. Sí, perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente validación. Dice que la fecha corresponde al mes de febrero de 2023. Entonces, seleccionemos de la I4 a la I8 y nos vamos a la validación a partir de la configuración. En permitir, tenemos acá tipo fecha. Luego me da la opción datos y ahí define si está entre, no está entre, igual a, no es igual, mayor, menor, etcétera. Entonces, acá la vamos a poner entre y ya me pide la fecha inicial. ¿Cuál será mi fecha inicial? 01/02/2023, porque quiero que sea febrero. ¿Y qué pasa si yo escribo mal a la fecha y le digo que llegue hasta el 29 de febrero de 2023? Acá me va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque este año febrero llegó hasta 28.
Entonces pongo la fecha correcta. Ya está. Mensaje de entrada. Nuevamente, esta opción depende si usted sabe que el usuario conoce la base y sabe que no debe poner otra fecha que no sea febrero, lo puede dejar así o le puede poner sin título, no hay ningún problema. En el mensaje de entrada, las fechas a ingresar van del 1 al 28 de febrero de 2023. A ingresar. O aquí la fecha, que es una fecha por celda. Ya lo tiene. Ya escribimos el mensaje de entrada. Ya le Bien. Vamos al mensaje de error. En el mensaje de error, en el título le podemos poner fecha incorrecta. La fecha a introducir corresponde únicamente al mes de febrero del año 2023. Okay. Con Licenciada, hola. ¿podría mostrarme por favor? ¿Podría mostrarme por favor la configuración? Ahorita. Los datos que hay que ingresar Ahí está. en ese cuadro. Por favor. Ya está. Ahí está en pantalla. Gracias, gracias. Dele, dele. Gracias. Okay. Bien, entonces ya con estos mensajes damos aceptar y ya puede usted introducir una fecha. Ah, voy a poner 01 de febrero del 2020. No. 2023, sí, 29 de febrero del 2021. No. Sí puedo poner el 28 del 2023. ¿Ya? Solamente podemos introducir datos de febrero del 2023. Intente introducir cualquier otro valor para que le mande el mensaje y pueda hacer la comparación. ¿Ok?
Ahí está. Ya está, lo hemos probado. Muy bien, veamos la última condición. Dice, para el número de teléfono, solo admite 11 caracteres y debe mostrarse con el siguiente formato. Entonces, vea. Acá tengo. Este es el 1, 2, 3, 4, 5. Los espacios en blanco cuentan como caracteres 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Cuántos caracteres tengo ahí? 17. ¿Y cuántos debo admitir? 11. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Mire, primero quiero que seleccione de la J4 a la J8, se va a inicio y en número le pone general. Por favor. ¿Ya está? Bien, entonces vamos otra vez a la ficha datos, validaciones y acá en la configuración ahora le vamos a poner longitud de texto. Longitud de texto y luego dice datos. Aquí usted decide si está entre, no está entre, igual, no es igual, menor, mayor, diferente el dato que quiera. En este caso, si nosotros le decimos igual a 11, no va a poder poner ni menos ni más. ¿Ok? Entonces le decimos igual a. Tenemos el número 11. Y el mensaje de entrada, no le vamos a poner nada, pero en el mensaje de error sí, le vamos a decir dato incorrecto. Correcto. Y en el mensaje debe introducir únicamente el código de país y número de teléfono sin espacios ni caracteres. Caracteres especiales. Punto. Ya está.
Cuando ya lo tenga, le da a aceptar. Entonces, al darle a aceptar y copiamos el número que está ahí abajo, 503 7823 1213. Me deja escribirlo. ¿Y qué pasa si yo le quiero poner el paréntesis, el espacio, el guión y otra vez los números? Mire. ¿Por qué? Porque el dato ingresado sobrepasa el límite que le asignamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Mire, marquemos de la J4 a la J8. De la J4 a la J8. Validación. No, perdón. Vamos a ir a la ficha de inicio. Muy bien, Norma. Vamos acá en número. Tiene que cargarle esto. Personalizada. Ok. Y aquí donde dice general, vamos a crear este formato. ¿Y cómo va a ser? Mire, ponemos paréntesis de apertura, tres signos numerales. Esos signos numerales son los que están en el número 3. Cierro el paréntesis, espacio, 1, 2, 3, 4 numerales, espacio, un guión medio y otros 4 numerales. Mire. Y así es como se debe mostrar. Cuando usted agregue estos valores acá, en la muestra se tiene que ver como está en pantalla. Ya lo tiene. Ya le Bien. Al darle a aceptar, recuerda, este es un error porque no se alcanza a ver la información, pero mira. Ok, ahora agreguemos otro número. ¿Por qué dijimos que solo el código de ah, porque de pronto puede ser Nicaragua? Puede ser Guate. Estos números sin dejar espacios en blanco, solo el código
y el número. En la última casilla escriba su número de teléfono, ¿ok? Cuando ya lo haya agregado y haya hecho las pruebas, me indica. Ya le Muy bien. Si nos funciona. sí. Perfecto, entonces pasemos a la otra hoja. Y lo que va a hacer es lo siguiente, mire. Acá tengo validaciones. Quiero una para marcas y una para tipo de cliente. Ambas deben ser de tipo lista, así como hicimos este. ¿Ok? Y la otra, que es las existencias, dice acá que deben ser mayores o iguales de 5. Ojo, no quiero que me llene todas las celdas. Lo que quiero es que marque las celdas para aplicarle la validación de datos correspondiente y hacer una, dos, tres pruebas para verificar si está realizada de manera correcta. ¿Ok? Entonces, como le digo, la primera es de tipo lista, el origen, como ya aprendimos, las celdas. Pone un mensaje de entrada y pone mensaje de error, ¿ok? Trabaje con eso, por favor. Me doy a entender con el ejercicio. Hola. Sí, lo vamos a intentar Ah, ahorita. ok, perfecto, gracias. Usted define qué mensaje ponerle, no necesita ponerle el mismo que yo estoy poniendo porque yo lo estoy desarrollando para que cuando usted vea el video lo pueda replicar, pero si usted lo hace solo está genial porque de eso se trata.
En las existencias yo no puedo poner un 4 porque me debe dar mensaje de error, pero si puedo poner un 6, puedo poner un 1500 y no pasa nada, ¿ok? Porque lo único que le hemos restringido que no sea menor de 5. ¿Cómo vamos? Bien. Vamos a ir cerrando. ¿Qué aprendimos en la lección hoy? Uno que me participe, suficiente, que aprendió algo nuevo, algo que no sabía o ya lo sabía. Cuente. Bueno, pues considero que se aprendió cómo validar información, más que todo cuando se quieran hacer formularios. En todo caso, yo creería que para eso se aplicaría esta práctica. Y en sí, como para que hacer, bueno, el completado de datos de forma segura también, ¿verdad? Por el hecho de que tendría como información de referencia y que evite, ¿verdad? Como equivocarse al momento de estar completando o solicitando información para algún proceso o para algo, digámosle, de trabajo. Perfecto, Héctor, de eso trata. Ayudarnos a evitar los datos erróneos lo más posible. Por eso también, como dice, cuando hay un formulario, ya nos da la información para hacerlo más fácil y eficiente. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Recuerde, evaluado correspondiente a la sesión 11, hoy empezamos la sección 3 o también en la segunda parte del módulo. Así que quedamos hasta acá. Pase feliz noche, buenas noches y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. adiós. Buenas Adiós, noches. adiós. Finalizo para Buenas todos. noches. Buenas noches, Carla.